son las 5 menos 3 minutos de la tarde. Continuamos, vamos a ver. Estamos hablando de televisión, estamos indagando con nuestro arqueólogo televisivo, con Miguel Herrero. Hemos visto a una de las presentadoras de los años 70, 80, una de las divas, pero creo que traes mucho más. Bueno, traigo mucho más. No dejamos del todo la publicidad, porque entre todas las revistas estas que tengo me he encontrado un modelito que yo creo que es ideal para que Miriam salga la semana que viene. A ver, que es que yo no lo veo bien, a ver. ¿Te ves con estas camisetas, la femenina, camisa de Ike, por ejemplo? Fíjate que sí que me veo, de Ike. Sí, me veo yo. Bueno, pues la semana que viene. Y ella que está ahí con otra revista, del 74. Sí, es que esto es una auténtica joya. Estaba revisando incluso cosas de Johan Cruyff. Ah, sí, que está por aquí, tiene de todo. Pero mira, aquí. Ahí está. Johan Cruyff, un ídolo en el momento. Está cambiado. Un mito para muchas mujeres españolas, ¿eh? Muchas. Por eso le regalaba el póster, para ponerlo en la habitación. Bueno, y la gente de Castilla y León, por supuesto, también estaba pendiente de la publicidad de los coches. Claro. Yo no sé si recordáis vuestro primer coche. Bueno, mira, es que no hace tanto. Claro. Pues yo me acuerdo, mi madre tuvo un R5. Un R5, fíjate cuánta gente habrá en casa que diga yo también tengo ese. O los que vamos a ver a continuación. Mira, vamos a ver, siempre está ahí el titulito del programa. Bueno, pues traigo unos cuantos anuncios para que los espectadores digan, ese coche es el mío. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la raza de los 5000. Los caminos difíciles. No le importa el clima más duro, digno de su estirpe Chrysler. La raza de los 5000. Un coche con tres motores. SEAT 127. Para la guerra de todos los días. Es tan divertido pasar de Yaguas o de Porsche para coger esos coches de pobres. Hay una lucida general, tú, un flipante. No, y además corren, son confortables, no como los demás. Pero mira, tú, la gente se quedaba diciendo, Tito, tú con estos coches, qué barbaridad. Luego se lo devolvía a papá. Pero así los obreros ni lo notan, ni Hacienda tampoco. Panda Marbella, el panda más atractivo del mundo. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Sí, fue una de las campañas de tráfico que más éxito tuvo, además. Tuvo muchísimo éxito, fue a mediados de los años 80. Escucha. Estaba pensando que era Stevie Wonder y no. No, los inhumanos, qué difícil es hacer el amor. Sí, muy ad hoc para la ocasión, para el tema de los coches. Bueno, Stevie Wonder, por cierto, no cobró nada por hacer la publicidad, algo que hoy en día sería prácticamente imposible. Sí, eso ya no se estila. Y era número uno, era internacionalmente en los 80. Bueno, y otros coches, modelos, diferentes modelos de los de aquella época. Y una de las voces era un personaje que aparecía en un programa de Luis del Olmo, que era Tito B. Diagonal, que aparecía cada mañana y era una especie de pijo que hablaba siempre en las tertulias de protagonistas y cuya voz realmente era Jordi Estadella, el presentador de televisión. Sí. Maestro Jordi Estadella. Bueno, y ahora ya sí que nos vamos con la familia Monster. A ver. Nos vamos de alguna manera a los años 60 y a los años 80. Ya está, bueno, ahí enseñando la cicatriz. Bueno, y es que la serie realmente se vio en la España de los 60 con el doblaje ese puertorriqueño. Pero en el año 86 se les ocurrió en Televisión Española que se podía meter dentro de La Bola de Cristal, el mítico programa infantil y juvenil Alaska. De los sábados por la mañana. Alaska, Pedro Reyes, Pablo Carbonell. Bueno, pues dentro iban series como la que veremos la semana que viene, Embrujada. Pero en este caso es la familia Monster. Es decir, un Frankenstein, un Drácula, una vampiresa, un niño lobo también. Y una sobrina que era normal. Y claro, la familia decía, pobrecita, que es que la gente la mira, a ver si hacen algo, a ver si la peluquería la arreglan, porque es que la pobre es anormal. Claro, ellos en una familia tan variada y tan peculiar. Así que he recogido lo que era la sintonía, que incluso ahora utiliza un conocido parque de atracciones para que vayamos a sus atracciones. Y también un momento en el que Germán Monster, el cabeza de familia, se dirige a sus familiares, a su vez, para anunciarles una noticia. Pero eso lo vemos en el vídeo, donde por cierto está también la voz del actor que doblaba a Germán Monster. Muy atentos. Vamos a ver.
La familia Monster. Estarán aquí el fin de semana. Oh, estupendo. Voy a colgar estas cortinas en la habitación de los invitados. Sí, tenemos que causarles buena impresión. Yo sacaré mi traje nuevo y lo plancharé. Buena idea. Ah, y de paso almidónate la cabeza. Sí, querida. Y tú, Marilyn, ve al salón de belleza y que hagan contigo lo que puedan. Diles que te echen champú de huevo de buitre. Sí, tía, como quieras. Papá. Sí, Eddie. Yo peinaré a Spari. Muy bien. ¿Y tu abuelo? ¿Qué vas a hacer tú para dar una buena imagen? ¿Qué voy a hacer yo? Largarme de aquí, eso es lo que voy a hacer yo. Abuelo. Le doy un minuto, ¿eh? ¡Solo un minuto! Pues en color salía Valeriano Andrés, que era el actor de doblaje fantástico de esta serie, que salía en un programa llamado La Mansión de los Plaf, un programa para niños. Pero yo no sé a ti, Miriam, ¿quién te ha gustado más de todos? A mí, si el lobo, la vampiresa... A mí el niño lobo. El niño lobo, el niño era muy lobo. Peculiar. Sí, sí. Bueno, hay que decir que la mujer, Lily Monster, era Yvonne de Carlo, conocida actriz de películas como Los Diez Mandamientos, y que hoy en día se está haciendo una nueva familia Monster, un poco más oscura, menos cómica en más Estados gótica. Unidos. Además se hizo famosa no solo eso aquí, es. ¿Verdad? Que dio la vuelta al mundo también. Dio la vuelta al mundo, en todos los países tuvieron su versión, y mucho mejor con este doblaje, hay que decirlo. Bueno, y acabamos la sección de hoy recordando a un conocido humorista de la España de los 80. Esto me gusta. Pepe da Rosa. Pepe da Rosa, qué grande. Bueno, este hombre realmente era argentino, pero prácticamente todo el mundo cree que es sevillano por el estilo y porque realmente vivía allí, vivió durante muchas décadas. Él se hizo conocido sobre todo versionando e imitando de alguna manera a los personajes de las series, especialmente a cuatro detectives: Colombo, Colla, que era el del Chupachus. Pero Colombo me sonaba, mira. Colombo, sí, con la gabardina, que estaba el hombre ahí siempre, que era un pesado. Qué joven eres. Me habéis puesto aquí, yo tengo que contaros pues algo más cercano a la televisión. Pues sí, además los detectives Macmillan y Banachet. Y de hecho os traigo los discos que aparecieron de Pepe da Rosa. Aquí con los cuatro detectives, aquí exactamente. Ahí están los cuatro. Y además otro que era de los lagartos de V. Y es que también aquellos lagartos que se comían las ratas tuvieron su versión de Pepe da Rosa. Incluso de moda las sombreras. Con Dayana las sombreras, efectivamente. Cierto, y comer los ratoncitos, que incluso un niño del año 85 apareció en prensa, probó un ratón muerto y tuvo que ser, mira, para que nuestro compañero le atendiera. Israel, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Israel no estaba cerca. Esto es real. Y yo se lo pregunté además a la propia Jane Butler, que hace un par de años estuvo aquí en España presentando una nueva temporada de V. Pero bueno, vamos a hacer esto, vamos a recordar las series de Pepe da Rosa, los detectives. Vamos a ver. Hoy robaron un camión de chirimoya. Aquí el teniente Colla. Aquí el teniente Colla de servicio. En plena vigilancia contra el vicio. Que nadie se me ponga en plan chuleta. Aquí se me obedece y se respeta. O forma un estropicio. Me pongo en la cabeza un sombrerito. Qué malo que me caiga el relentito. A resolver lo que me toca, le quito un chupa a su papelito, me lo pongo en la boca. Yo soy un detective inteligente, por eso en vez de cabo soy teniente. A mí ni se me engaña ni se enrolla, no quiero que de mí diga la gente que soy un gilipollas. Se busca que hay un caso y tiene tongo al teniente Colombo. Pobre tiene cara de aburrido y llega con colilla y encogido. Pregunta por el dueño de la casa y luego que le cuenta lo que pasa, no queda convencido. Se pone a rastrear que no se fía, igual que un perro en una cacería. Se mete por el ojo de una aguja, se fija en una simple tontería y da con el granuja. A mí que este Colombo me empepina, me gusta, me entretiene, me domina. Y pienso como mucho ciudadano, para verlo trabaja sin gabardina, ya llegará el verano. Ya llegará el verano. Estamos empezando el otoño, pero hay que decir que bueno era, Pepe da Rosa. Iba a decir que no era andaluz. Pues es argentino. Claro. Y además polifacético. Actor, porque además efectivamente hizo películas. Y es que otro de los personajes a los que cantaba era J.R., el de Dallas, que también ha vuelto esta serie hoy en día. Y es que protagonizó, como si fuera un Dallas a la española, J.
JR Contraataca. Y le llamaban JR, dos películas en la España de los 80. A mí me pega más en su faceta de cómico, ¿eh? Porque es que yo le veo la cara, le veo con cara de cómico, ¿eh? Sí, me transmite buenas sensaciones, como humorista, sí, como tantos de la época que recuerda a la gente, Eugenio, Gila, Martes y 13. Y es que la nostalgia es así, volvemos los a... Los grandes de los humor. Muchas gracias, Miguel, por haber estado. Muchísimas gracias a vosotros. El martes te esperamos. La semana que viene estaremos. ¿Te la puedo devolver aquí el martes? Venga, que aquí no me da tiempo a la entera. Venga, el martes te la devuelvo. Nosotros, pregunto, ¿eh? Que os dejo, nosotros vamos con música. Hoy nos